al igual que aquel granadazo en Morelia en 2008, que cobró la vida de 7 personas inocentes y que es considerado como el detonante de la llamada guerra contra el narco, lo sucedido este sábado 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas, marcó un antes y un después en la permanente guerra criminal que se vive en México desde hace ya más de una década. A continuación, te presentamos las 3 claves para entender la enorme dimensión de la masacre de Reynosa. El fin de una narrativa. Por años, pese a la acumulación de tragedias que involucraban a decenas de civiles, la narrativa política que rodeó a la llamada guerra contra el narco iba algo así. Sí, la violencia criminal es desafortunada, pero al menos se matan entre ellos. Sin embargo, las primeras investigaciones de la Fiscalía Estatal en torno a los sucesos del pasado fin de semana en Reynosa apuntan a que los fallecidos son, en su mayoría, si no es que en su totalidad, personas inocentes. Y aunque en regiones del norte de Tamaulipas los civiles suelen ser víctimas frecuentes de bandas criminales, lo visto este sábado no tiene precedentes en dicha entidad fronteriza. Una masacre indiscriminada a plena luz del día, la cual entierra por completo la idea de que los criminales solo matan criminales. Lo cual nos lleva a la segunda clave, la politización de la tragedia. Y es precisamente por la magnitud de la catástrofe que ninguno de los niveles de gobierno a los que les compete velar por la seguridad pública de Reynosa, ya sea el municipio, el estado o la federación, ha asumido el más mínimo grado de responsabilidad de la desgracia. Todo lo contrario, el gobernador y sus operadores políticos acusan al gobierno federal de abandonar a Tamaulipas y dejarlo presa del crimen. Por el otro lado, figuras del partido oficialista, que cabe señalar a razón el Congreso Estatal y en decenas de alcaldías, incluyendo la de Reynosa, señalan al gobernador García Cabeza de Vaca de haber permitido e impulsado la consolidación de un verdadero narcoestado. Finalmente, Cabeza de Vaca es cabeza de cártel. E incluso responsabilizan a la Suprema Corte por no actuar en contra del mandatario tamaulipeco, quien se encuentra en una zona gris en términos judiciales. Todo esto nos lleva al tercer punto. La cercanía con Estados Unidos. Porque a diferencia de la inestabilidad que se vive en regiones como Guanajuato, Guerrero o Michoacán, lo que sucede en Tamaulipas sucede justo en la frontera con el país vecino del norte, en una entidad de sumo interés geoestratégico para Washington. Porque un acto terrorista, es decir, un ataque perpetrado a la población civil con la intención de mandar un mensaje político, ya encendió las alarmas en algunas agencias de seguridad norteamericanas que anteriormente no habían puesto mucha atención en México y cuyas maneras de operar son de consideración. Por esa razón, la nueva narrativa, la del narcoterrorismo, se perfila a tomar fuerza a medida que sigan ocurriendo tragedias como la vivida en Reynosa. Y mientras las autoridades mexicanas se deslindan y se acusan entre sí, desde el norte ya estarían preparando su plan de acción.